Diáspora Dominicanos, estamos aquí en su cocina saludable. Cocina saludable para ustedes. Alejandro Abreu. ¿Cómo estás? Todo bien. Hoy un programa muy interesante. Vamos a conocer acerca de la papa. De la papa. Cuando una gente está en la papa, Alejandro, es que está en buena. En buena, ¿verdad? En buena. Bueno, pues, es que está gordo y colorado. Como vamos a conocer entonces. Oye, la papa, Alejandro, te preparamos algo especial para ti en el día de hoy. Tenemos una encuesta, salimos a la calle a preguntar a la gente su criterio a la hora de elegir la papa. Así que bueno, vamos a ver cómo piensa el dominicano, cómo el dominicano elige la papa. Vamos a ver. A plena vista se ve si están buenas o están malas. Las que están en malas condiciones se ven amilanadas, se ven como qué sé yo, de un color pálido. Pero las que están buenas en condiciones se ven robustas y se ven frescas. Preferiblemente que esté lisa la papa, que no tenga mucho hoyito, porque si tiene mucho hoyo es que está dañada. Bueno, cuando la papa no está verde y no tiene la cáscara marrón. Yo la tiento, si no está blandita, que está bien suavecita, la compro. Bueno, porque en los supermercados las seleccionan, las que están muy picadas son las más baratas, las que están menos picadas son un ching más caras y así, hasta llegar a la de hornear, que son las mejores. Una papa está buena en condición cuando está fresca y no está llena de lodo, y a veces está, si no tiene lodo, a veces está dañada por dentro. Bueno, no tengan unos picaditos, una cosita dura que tienen, esas no son sanas, esa papa. Vimos la gente que conoce mucho de papas. Sí, saben algo. Pero antes de hablar de papas, ¿tuviste la última señora con rolo? Yo no entiendo todavía. Las mujeres de Dominicana todavía con rolo en la calle. Y yo la he visto en motores. A veces que en los campos las mujeres andan en motores con rolo y con tubi para secarse el pelo, para ahorrarse el salón. Así es. Vamos a ver, Alejandro, cuéntanos. Bueno, lo primero que te quiero decir es que la papa es el cuarto alimento más producido en el mundo, después del maíz, el trigo y el arroz. Es originaria de Centroamérica, del Perú. Que mucha gente cree que de Francia, por la famosa French fries, pero no. Es tan importante el cultivo de papa en el Perú que representa el 25% del PIB de su país. Es el mayor productor de papa en el mundo. Perú está en la papa. Sí, Perú está en la papa. Sí. Y hay más de 4.500 variedades de papas en el mundo entero. Sí. Todo depende del cultivo de para qué se vaya a usar. ¿Qué vamos a hacer hoy con papas? Bueno, hoy vamos a hacer una tradicional tortilla española, pero a mi manera, sí. Con bacalao y pimientos rostizados. Ay, qué bueno, qué bueno. Recuérdense que ustedes pueden agregarnos a nuestro BB Pin, que aparecerá en pantalla, para hacer sus preguntas, y también vamos a abrir los teléfonos para que hagan sus llamadas. Las personas que quieran comentar acerca del tema de hoy, que son las papas. Vamos, sí, a ver, ¿qué más? Bien. Para que una papa esté buena, vamos a comenzar, no debe estar abierta ni rota, sí, de como esta, porque la papa cuando está rota pierde, se deshidrata, sí, y se queda más harinosa y más seca. Okay. Es mucho más difícil de... O sea, no tiene que estar rota, no. ¿Ni qué es la otra parte? No puede estar abierta. Abierta, ok. De como esa. Ok. Tampoco puede tener muchos ojos, de como se le llama, de que son todas esas ojitos que tiene la papa, son muy difíciles de pelar, uh-huh, y te dan color negro a la hora de cocerse. Okay. Otro truco, no pueden estar verdes, como la cáscara aquí, porque eso significa que estuvo expuesta al sol por más de 2 días. Okay. Esto le da amargura, okay, a la papa. Vamos a comenzar con la... ¿Cuándo la papa está en la papa? Entonces, llame una papa que esté en la papa ahí. Esta podría ser una papa que está más o menos buena. Más o menos buena, okay. Sí, superficie lisa, sin tierra, okay, sin cortaduras, ni golpes, y está firme. Perfectamente. No está blandita. Muy bien, eso es bueno conocerlo, porque una de las cosas por las que creamos esta sesión es porque ustedes saben que a veces vamos a los supermercados, lo digo por experiencia, y es algo que yo he vivido, Alejandro, que voy al supermercado y mi esposa me manda a comprar algo, por ejemplo, papas, en este caso. Yo no sé cuál es el criterio para tomarle, y es bueno, sí, que conozcamos este tipo de cosas para saber cuándo esos productos están en mejor estado. Vamos a comenzar un poquito con la receta, con la tortilla de papa. Yo voy a comenzar con un poquito de cebolla,
picada en brunoise, pequeñita. ¿Cómo es eso de brunoise? Brunoise es el corte más pequeño de todos en la cocina. Se hace cortes longitudinales y luego transversales. Mientras más cortes, más pequeña. Y luego... venimos aquí. Si lo quiere más pequeño, lo podemos seguir mientras cortando. Más pequeño, mejor. Para la tortilla española no es necesario que sea tan pequeño. Sí. Esto lo vamos a sofreír en un poquito de aceite de oliva. A prender un poquito. A mí me gusta ponerle un poquito siempre. Me gusta el uso de las hierbas aromáticas. Sí. A mí me gusta mucho el tomillo y el romero. Vamos a ponerle un poquitico. ¿Tú sabes qué programa tenemos que hacer, Alejandro? Las verduras. Yo, mira, me mandan a comprar apio, verdura, cilantro y demás. Y yo no sé cuál es cuál. Ok. Pero eso lo vamos a hacer después. Es un tema bastante largo. Porque las verduras abarcan todo lo que nosotros llamamos vegetales. Sí. Porque vegetales no es solo... vegetales todo. Una palma, una mata de caoba, y eso no se come. Por eso le llamamos verduras en vez de vegetales. Estoy cortando un poquito de pimiento morrón, que ya fue rostizado y pelado. Para rostizarlo tienen que ponerlo en la estufa a fuego vivo, y luego se pela. ¿Cuántos tipos de papas hay en el sitio? Hay, dicen que de 4.000 a 4.500. Wow. Variedades de papas. Hay papas negras, hay papas. Sí, papas negras, amarillas. Sí. En la que nosotros más usamos es la papa blanca. Es esta papa que estamos acostumbrados a ver, que tiene un equilibrio entre harinosidad y almidón. Okay. Que está mitad ahí. Porque las papas, hay mucha gente que dice que engordan, pero no engordan tanto. Las papas tienen 100 calorías por cada 100 gramos. Y la mitad de la vitamina C que necesitamos en el día, en esos 100 gramos. Lo que sí es rica en carbohidratos, porque tiene almidón. Bien. Una de las papas que más nos gusta, que son las papas para hornear, son las papas de estilo Idaho, que son esas papas grandes. Que son un poquito más harinosas que esta. No necesitamos que la papa tampoco sea tan... que no esté jabonosa a la hora de... ¿Qué es eso de jabonosa? ¿Sabes? Porque... es que yo no sé de esto. Pero esta papa... tiene que explicarnos. Esta papa está cocida. Y si nos damos cuenta, no está jabonosa, está firme. Ah, ok. Ya. Se puede romper. Nosotros tenemos la tendencia de los dominicanos de cocer demasiado los alimentos. Sí. Y no es bueno. La papa, inclusive para las ensaladas de papa, que ahora que viene por ahí Navidad, nos encanta sobrecocerla y se vuelve todo un almidón. Vamos ahora a añadir un poquito de bacalao. El bacalao está desalado ya. Lo pueden cortar más fino. A mí me gusta esos pedacitos más grandecitos. Y tienen que tener cuidado cuando vayan a hacer la tortilla y la sal. ¿Por qué? Porque el bacalao, al ser un alimento que está conservado en sal, si no se desala bien, tiende a salar mucho las cosas. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué te parece, Alejandro? Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos conociendo sobre la papa y esta tortilla española a la Alejandro. Estamos ahora. Aquí estamos de regreso con el consumidor y con Alejandro viendo conociendo sobre la papa. Alejandro, la papa, hay muchas formas de hacer cocinar la papa. Sí, bueno, en los métodos
de cocción de la papa son múltiples. Sí. Desde fritas, horneadas, salteadas. Y los diferentes cortes van de acuerdo a su cocción. Como tenemos las famosas papas fritas, hay como cuatro tipos, porque se clasifican por tamaño, por pulgada. Sí. De 3/4 pulgada, de 1/4 pulgada, dependiendo de su uso. Inclusive hay unas muy buenas que son estilo palillo, que se cortan finiticas, sí, y se fríen y quedan bien, bien crocantes. Ya. Y yo veo que también la gente, yo creo que el más común, la forma más común de comerle puré, ¿no? Sí, en los dominicanos. Además de la comemos de la mucho el puré. Mucho puré. ¿Es buena para la dieta, la gente que la papa? Bueno, para la gente que están en dieta. Los nutricionistas no la recomiendan mucho por la cantidad de almidón y de azúcares, sí, que tiene y la gran cantidad de carbohidratos. Los niños a los niños también le hacen su purecito de papa. Sí. Vamos a ver. Yo le voy a echar un poquito aquí. ¿Pero de huevos? Sal. Ok, huevos. Huevos. Uh-huh. Esto es más o menos 6 huevos para un tamaño de ese sartén. Vamos a batirlo un poquito. ¿Quién quiere de esto? ¿Tú quieres, Andrés? No. ¿Quieres tu cuchillo preparado? Judith también. Okay. Y en el sartén podemos poner las papas. A mí me gusta ponerlas a mano para que queden bonitas a la hora de cortarlas, escalonadas. Cuidado con que marche. Sí, más hay que... La costumbre ya uno lo tiene seteado, el calor. También se la puede cortar en cuadros, la papa. Esta papa yo la precocí 5 minutos. Es bueno saber eso. Hirviendo. Sí. No es la papa cruda. Los españoles la fríen la papa en el mismo aceite donde van a hacer la tortilla ahí mismo y sí, siguen la preparación. Pero nosotros lo vamos a hacer de una forma más fácil y que todo el mundo lo pueda hacer. Vamos a añadir el huevo. Es necesario que tengan pendiente usar un sartén de teflón para que la puedan voltear después. Un truquito que también es moverla para que se vaya cociendo más rápido todo. Como si fuera un revoltillo, pero no la deja coagular en su totalidad, sino que vamos a ayudarle un poquito a la cocción. ¿Esto para comer a qué hora? ¿Cualquier hora? ¿Desayuno? Esto puede comer a cualquier hora, hasta como picadera frío. ¿Sí? Sí, es si lo cortan pequeño. Ahí la dejamos un momentico, si quieren la pueden tapar o la pueden llevar al horno. El mejor acompañamiento para esa tortilla es un vaso de agua Planeta Azul, señores. Llega a todas las partes necesarias del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. Así que siempre... Es bueno acompañar nuestras comidas con mucha agua. Hay que tomarse mínimo 8 vasos de agua al día. Alejandro, yo quiero que tú compartas con nosotros rápidamente un brindis de agua. Salud. Muy bien. También recordar que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. Y también las ollas Mistral, que recuerden que son de acero inoxidable, ahorran energía, calientan parejos, son fáciles de limpiar, no interactúan con la comida, son amigables al medio ambiente y las puedes encontrar en todas las tiendas y al mejor precio del mercado. Las ollas Mistral. ICTESI, señores, centro de entrenamiento, para que usted vaya a tomar sus cursos de computadoras para adultos, cursos 100% prácticos, profesores calificados, aulas modernamente equipadas. Estamos en la Rómulo Betancourt, 1302 en Bellavista, con los teléfonos que están en pantalla. También nuestra página web www.ctesi.edu.do. CTESI, centro de entrenamiento. Seguimos, Alejandro. Bueno, aquí ya tenemos la papa, la tortilla. Sí. La vamos a llevar al horno o la vamos a dejar a fuego lento, tapada, para evitar que se queme. Alejandro, la papa frita, hay una técnica para hacer la papa frita, porque hay gente que le queda enchumbada, hay gente que no... Explícanos un poquito de eso. Si la hace con papa fresca, lo ideal es cortar la papa en bastones, que mientras más fino, a mí me gusta más, porque queda más crocante. Sí. Y ponerla en agua de sal como por 15 o 20 minutos. Okay. Antes de freírla. Después la sacas, la secas bien, porque el aceite y el agua no se llevan bien. Sí. Y la freímos por inmersión. O sea, inmersa en aceite. El aceite caliente ya. El aceite debe estar, depende del grosor de la papa. Si la papa está muy gruesa, debe ser aceite medio. Si la papa está fina, aceite medio bajo. Okay. Y si está gruesa, sí. Sí,
El calor es directamente proporcional al tamaño de del corte. Mientras más grande, mientras más grueso el corte, más aceite necesita. No, el aceite siempre es por inmersión. La temperatura. Si el tamaño de las piezas es grande, la temperatura es menor porque va a requerir más tiempo de cocción. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué esperamos aquí? Vamos a esperar que se coagule. Lo ideal es después, usted coge un plato y lo voltea al revés. Sí. Yo he visto gente que la tira para arriba y la agarra. No, porque son omelettes. Omelette francesa. Ah, no, esta es una tortilla española. Ah, ok, ok. Sí. Que la omelette francesa es un poquito más fina. Más fina, muy bien. Más fina. Quiero que la gente a veces no conoce ni lo que es un tubérculo. La papa es un tubérculo que está entre la raíz y el tallo de la planta. El de la papa es una herbácea de más o menos como de un metro de altura. Y todos los tubérculos son almacenamiento de alimento para la planta. Okay. Por eso es que tienen gran cantidad de almidón. Okay. Y no necesita tanta agua su cultivo, porque su naturaleza es almacenar todo aquí para que la planta pueda sobrevivir. Okay. Entonces está entre la raíz. Entre la raíz y el tallo está el tubérculo. Yo nunca he visto una planta de papa. Bueno. De yuca, sí. ¿Es igual que la yuca? Sí, es muy parecida. Ah, bueno, pues entonces ya he visto la papa. Que también es bueno que la papa no tenga, cuando lo vaya a comprar, brotes, que no le haya salido. A veces vemos que le está saliendo ya una matica, ya esa papa está vieja. Esos nuditos también, lo que tú has conocido como nudos. También. Los nudos esos que le salen. Se le llama ojo. Papa. Que mientras más ojo tiene, es de por calidad. Okay. Lamentablemente aquí en este país, a nosotros nos dejan las papas de menor calidad y las de mayor calidad la exportan todas. Okay. Eso pasa no solamente con las papas, sino con todo. No, porque son color rojo afuera, dice. Es una variedad de papas, de las 4,000 y pico de papas. Aquí tenemos una tortilla que yo había hecho anteriormente. Como hay poco tiempo, yo lo que hice fue que la corté en triángulos y la presenté así. Ya esa es una terminada. Sí. Si la quiere como picadera, la puede cortar en cuadritos y la pone en capacillos. Así la puede ser acompañamiento, puede ser sola. Alejandro, yo no quisiera que nos fuéramos sin ver, por ejemplo, ¿cómo tú vas a hacer el...? ¿No se puede hacer? Falta un poquito de tiempo. Ah, de tiempo, sí. Es por el tema del tiempo. Sí. Me hubiese gustado ver. Entonces, pastores, vamos a algunas ya, algunos resumen de lo que es la papa. Bueno. La papa es un tubérculo, como hablamos, rico en carbohidratos, tiene por cada 100 gramos 100 calorías, rico en azúcares. La papa buena no debe tener brotes, no debe estar rota, no debe de estar verde la cáscara. Y debe tener una harinosidad media, que no puede estar ni muy harinosa ni muy seca. Así es. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí, a todos ustedes también. Muchísimas gracias. Tengo que dar las gracias a todas las personas que nos han agregado, por desgracia. Tanta gente se frisó el Vivi, pero Evelyn, Luisito, Julie Sey, de verdad, gracias. Muchísimas gracias, lo único que podemos decirle porque trataremos de responderle a sus preguntas con el chef ahora después que salgamos al aire. Muchísimas gracias por la atención. A continuación, Sazonando. Y mañana, recuérdense, con Sumo Talento ya la parte de la semifinal inicia. 5 participantes que van mañana en el inicio de la semifinal. Pasen un resto del día.